Los niños ya desde pequeño, desde 6, 8 años, ya están ayudando a sus padres. Bien puede estar fondeando o bien las rayas nada más, como yo también aprendí así. Solamente yo hacía la tapa y el cuerpo lo hacía mi papá. Entonces así ya ayudaba y poco a poco cuando aprendí ya todo el mate lo hacía. Así hacen ahora también. En cada casa trabajan todos, los hijos, los más pequeños, y todos están trabajando. Cuando usted visita la casa, todos están haciendo. El otro está quemando, el otro está pasando las rayas, otro puede estar, papá puede estar cortando ya para que sea un cofre. Y así trabajo de todas las familias. Eso nos unifica, estamos siempre unidos por el arte. Y nos sentimos muy bien, porque está al lado nuestro hijo, nieto también, y así nos sentimos contentos. Nos unifica la verdad este arte. Es un arte muy maravilloso, pues. Yo tengo 6 hijos, 3 mujeres, 3 varones. Y yo dije que alguna vez esto no le va a servir a mi hijo, que sea pues algo más que yo. Les hacía estudiar primaria, secundaria. Y cuando ya empezó a ingresar a superior, no podían. Entonces dije, pues el mate vamos a seguir haciendo. Y en eso nada más que siempre yo le inspiraba de hacer los mates, de estar haciendo el borilado fuera de su estudio, cuando horas libres, el mate, ayúdeme, vamos a hacer esto porque tenemos un pedido, un contrato. Y así siempre ellos no se dedicaban al juego, a la diversión, sino siempre en mi lado, ayudándome a mí. Y así se han acostumbrado, a todos les decía siempre, vamos a hacer trabajos, tenemos pedidos, entonces vamos a seguir trabajando. Ellos me obedecían y así han aprendido. Hasta los nietos, hasta hoy, seguimos unidos, unidos, sí, unidos, seguimos trabajando. Cada generación va añadiendo al trabajo que realizamos, ¿no? Mi papá hace un estilo, la familia de él hace un estilo. Entonces ahí nomás yo le voy añadiendo más detalles, más figuras geométricas, más iconografía, más diseños propios o diseños tipo arabescos también que dicen, también eso, ¿no? Se van incluyendo más. Depende si es en fondo negro, en quemado o en teñido, en ese tipo de estilos que hacemos. Muchas de las costumbres que nosotros hacemos en los mates ya son de tradición oral. Muchas de esas costumbres no se practican hoy en día. Aún los mismos vecinos, el mismo pueblo, las mismas ciudades crecen y crecen con influencias que muchas veces destruyen nuestra cultura. Entonces, si muchas de las artes que hacemos en los mates se nos transmiten oralmente. A veces en las tardes, en las noches, conversamos con los padres y nos cuentan sus historias, nos cuentan cómo ha sido la trilla, nos cuentan cómo ha sido la cosecha, la siembra de su casa, el aine, tantas costumbres que había antes, ¿no? Y que hoy día ya varió mucho ya. Entonces, seguimos haciendo una parte tradicional, no nos salimos de eso, ¿no? Continuamos haciendo las mismas historias, las mismas tradiciones, como eran en su momento. Si nosotros no tenemos, más antes nuestros padres, nuestros abuelos no tenían un lenguaje, una escritura donde poner todo eso, no podían tomarse una foto. En cambio, en los mates nada más se registraban y eso mismo seguiremos haciendo. Registrar en los mates
todos los hechos que han sucedido antes. Bueno, nosotros tenemos metas, objetivos, mucho que nos planteamos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos cerrado el círculo de producción, ya nosotros tenemos capacidad de producción, nosotros tenemos ya mucha gente que nos rodea, muchas familias. Entonces tenemos arte y los exportadores, tantos años que hemos trabajado para ellos, nos han pulido en cuanto a la calidad, los diseños y todo eso. Entonces nosotros, nuestra visión tenemos una empresa, ¿no? Es exportar. Estamos haciendo los trámites para nuestra asociación también. Entonces, por dos frentes vamos a trabajar, con la asociación y con la empresa también. Vamos a vender nuestros productos y ponerlas, ¿no?, en la mesa del mundo. No está de mal, ¿no?, que cada un producto de la familia Belli esté en un hogar del mundo, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, pero siempre es bueno soñar también. Así como nosotros para asociar, nosotros también seguimos soñando, ¿no? Hay empresarios profesionales y hay empresarios que no son profesionales, pero se han hecho empresarios también. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Por eso que a toda la familia lo estoy uniendo en la asociación y estamos trabajando de esa manera, ¿no?